Hola y Dígame. bienvenidos fans de Levia Games, soy Leviator y ¡Nine, está. nine, 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 nine! Y estamos aquí en Ciencias, Letras y ¡Dejen de Pan. seguirme! Vamos a explicar un par de cosas. Antes de nada, este es Manuel, ¿vale? Manuel, Josema se lo llevó porque le cayó bien, por algún motivo, ¿vale? Josema se lo llevó. ¿Y qué pasa? Que empezaba a perseguirle y tal, y se ve que Manuel no le hacía ni gracia a Josema. Así pues, Josema construye una cárcel que parece ser que un ogro le ha zumbado, ¿vale? Porque esto está roto. Parece que un ogro te ha zumbado a la cárcel y ya está, no pasa nada, hombre, se replanta. Hay que rehacer este caminito, pero un ogro te ha zumbado a la cárcel. La hicimos ahí fuera de cámara y tal. Y bueno, Josema está jugando un poco, ha movido a los animales. Yo acabo de entrar, o sea que no sé qué ha estado haciendo Josema. Vamos a verlo ahora. Esto como está, como lo cogí en creativo, no puedo cogerlo. Y ya está. Vale, Josema, enséñame qué se está haciendo, por favor. Ah, bueno, y ahora os tengo que enseñar. Bueno, ahora lo último que veremos es ese sitio que ya sabes tú. Lo que A ver, hice creo que también, creo. Yo Dígame. contigo, vaya. Ah, creo que también la he liado un poco para allí, pero luego lo apañaremos. Pues a ver. He movido los animales de sitio. Vale. He picado. He hecho mierda. Se ordena cofres. Cosa que tú últimamente no estás haciendo. Si Y es tu estaba, puta faena. estaba todo ordenado cuando me fui. A ver, he agrandado los putos cultivos. Ah, bueno, vamos a verlo, venga. A ver, vamos a ver los cultivos del nene. Tenemos azúcar por un tubo. Has puesto una. Antes había. Ah, no, había cuatro. Vale. ¿Solo azúcar? No, coño, ven. Vale. ¿Ves? Hoy Josema está productivo. Josema está. Hace A ver. cosas. Hace cosas. Sí, también me he hecho Bueno, mi sí. propia pollera. Esto se ve ya. Esto se ve. Esto, damas y caballeros. Es. La pollera. ¿Vale? Josema, ve. Entra, entra. Únete a ellos. Esta es la pollera. Échame un grano de algo. Vale. Toma. Atentos, ¿eh? Venid, hijos míos, venid. Pero ve moviéndote. O sea. Los reúno a O todos. sea. Son muchos pollos, ¿eh? Así, ¡Quitas, quitas, 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 quitas! así como idea, estos son muchos pollos, ¿vale? Y la cantidad de huevos es también un poco grande, ¿vale? Bueno. Ah, bueno, no voy a hacer esto porque es en creativo. Bueno, como veis, hay pollos por un tubo. Sí, esto es. Bueno, Josema, ahora que estás ahí. Ahora que estás ahí en mitad de la comparsa, toma, tengo una cosa para ti. ¿Qué es eso? El sobrero de los pollos. ¿Y sabes qué es lo bueno? Que tú ¿Qué? sabes que yo soy Sir Leviator III el Mataputas, testigo evangelista de Colco, maestre del Pain, superviviente extremo, máster innombrable y escribano de las reglas. Sí, bueno, ahora Pues, yo tengo un título, ¿no? exacto. Podemos decir, creo que oficialmente, a Mi partir de primer ahora, título. eres Minero 77, soberano de los pollos. Si tú lo aceptas, claro. Obvio, 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 obvio. Pues eso, ahora, voy agregando títulos a tu lista. Bueno, hay un montón de pollos y me voy de aquí porque es que ver tanta barra de vida me pone nervioso. Ven, ven, ven por aquí. Vale, un momento. Vamos a seguir viendo lo que ha estado haciendo Josema. Por cierto, una pregunta, esos pollos son para comer, ¿verdad? O No. sea, no podemos comer pollo siquiera. Están chocando contra la valla. Todo lo que salga de la esta puedes comértelo. De lo que salga de aquí. De la valla. ¡No te comas a los pequeños! Pues si es que no puedo, no dan carne. Míralo. No tendrá huevos el tío. Josema, que vas a laguear el servidor. ¿Tú sabes la de pollos que estás metiendo aquí? Josema, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ah, vale. Vale. Ostras. Digo, ya parará. ¿Sabes qué hay que hacer? Un episodio de 20 minutos tirando huevos. Ya, eso, ven por aquí, mira. Bueno, esto cultivo, ¿vale? Trigo. Trigo que Josema no Ven. usa para nada. Esto lo puse yo, creo, ¿eh? Esto lo puse Para yo. tartas, tienes Josema. como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Ay, 11, 12, Dios. 13, 14, 15 stacks de pollo, de huevo. De huevo.
Muy bien, muy bien. Buen momento. ¿Tienes un pico a mano? Quita esto. Por ahí. Quita los yunques estos. Vale, a ver, espera. ¿Ya está? No, espera. Ya. Vale, ya está. Se han ido solos, ¿no? Vale. Ah, no sabía si caen en tierra. Si caen en tierra deshecha. Bueno, el bloque imperecedero sigue aquí. Me cae mal. ¿Cuál? Aquel. ¿Por qué? ¿Qué te ha hecho? Porque no ha bajado. Me estaban zumbando y es que no ha bajado. Pero es un arquero. ¿Qué crees que hiciera? Ya. Pues bajar y ayudarme a algo. Ah, bueno, ¿qué quieres que te diga? Has añadido aquí, has ampliado. Sí, a ver, vacas, gorrinos. Oye, qué bien has hecho esto, ¿no? A ver, comed. Vacas. Pero sal, coño. Ahí. A ver, comer a las vacas. Que eso es, que necesitamos cuero, mucho cuero. Si algo necesitamos es cuero. Madre mía, José, me has estado curando, tío. Has estado trabajando fuera de cámaras. Y en supervivencia, que es lo mejor. Madre mía, tío, pero qué currada. No sé si te acuerdas. Aquí había una montaña. No. Sí. ¿La había? No estaba plano. Sí, hay una puta montaña. Créeme que sí que la había. Y la has quitado en supervivencia. Cabe decir que Josema no es OP. O sea, Josema no puede ponerse en creativo. A ver. Ha quitado la montaña. Madre mía, pero José. Pero, tío. Dios mío. Borregos. Madre mía. Ovejitas. Mira aquí. ¿Cómo se entra? Ah, es un sistema de entrada. Madre mía, Josema. Pero, esto, tío. Este trabajo, esto es irreconocible. Ya, bueno, no lo hago gratis, quiero... Tienes tu pollera y tu casco de oro, no me pidan más, ¿sabes? No me pidan más. Da gracias... A las ovejas por todos lados. Madre mía. ¿Está la puerta? Sí. Tendrías que poner la puerta de otro color. Vale. Tampoco. Oye, pues maravilloso, ¿eh? No. 10 de 10, ¿eh? Muy bien hecho, Josema. Eso eran mis párpados. He parpadeado tan fuerte el asombro que tenía por lo que has hecho. ¿Qué ha sonado? Ya, bueno, esto era tan feo lo que hicisteis que lo he... Pero por dentro sigue siendo igual de feo. No, por dentro va a ser una caseta. En plan, le voy a poner una cama. Para que le pille aquí haciendo cosas. Ah, muy bien. No, está bien. Te has currado. ¿Has hecho algo más? ¿Has hecho algo de edificios o algo de...? Sí, ahí va el tema. Estás haciendo la del constructor, pero pide cosas muy específicas, ¿verdad? No estoy haciendo la del constructor porque he querido pararla. ¿Puedes parar? Sí, a ver, ¿qué te pide? Mucha arcilla, ¿no? De colores. No, tengo arcilla por un tubo por ahí. Tengo esto aquí. O sea, que roza. Roza ya, vamos, lo importante. No, pero da igual, porque... Y lo del molino también. ¿Has hecho dos a la vez? ¿Puedes hacer dos a la vez? Sí. No, pero escúchame, esto no es que se amplíe. O sea, esto significa que se quede aquí. ¡Hostia, sin... ¡Hostia, lo del gulag! ¡Ostras! ¿Cómo van? ¿Soy yo o hay menos? No, Josema. Josema, ¿has visto a esta? ¿Has visto a Francisca la niño? Josema. ¿Perdón? Se están reproduciendo. Madre mía, contra el pajar, sal de aquí. Josema, se están reproduciendo. ¡Ay, Dios! Ha tenido un parto aquí delante. Josema, somos malas personas. Han tenido un parto aquí delante de esta gente. Pero, tío. ¡No, que se escapan! ¡Eh! ¡Sal de aquí! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Sal, corre. ¡No sabe comer! ¡Hasta luego, cabrones! O sea, se están reproduciendo aquí. Esto hay que hacer algo, ¿eh? Hay que hacer casas aquí y meter a esta gente. Les ponemos camas y... No, yo pienso hacer casas súper escuetas, en plan bloques. Ya, hacer... No, en plan, estas son las buenas, las caras, aquí, bloques de apartamento. Pisos. Exacto. Pisos. De 4x4, 5 pisos para arriba, 1, 2 y 3, 15. 15 casas, 15 familias. ¿Qué te parece? Y una escalera que te permita subir. ¿Qué te parece? 15 pisos. No, o sea, 5 aquí, 5 aquí, 5 aquí. ¿Dónde? ¿Aquí? No, aquí no toques nada, aquí no toques nada. ¿Por qué? Aquí porque habrá que poner algún tipo de decoración, yo que sé, una fuente o algo, tío. No, pero la plaza es esta. La plaza es aquí. La plaza es aquí, que ya decimos esto, aquí en medio. O sea que si eso es la plaza, me estás diciendo que alrededor hay que poner más cosas. Más cosas, sí. Pero nos quedan cosas por poner, mina, una biblioteca. Puedes hacer tu biblioteca, no. Alejandría, en la plaza general.
Hay que hacer La biblioteca la iba a hacer un edificio, una hay, biblioteca. Hay que hacer el Prusti. El Prusti. El Prusti. Vale, el garito, la caseta de la risa, el... La mina, te iba a decir. La mina me encargo yo, hay que ponerla allá arriba. ¿Dónde? En la montaña. ¿Para qué? Porque así se aprovecha todo hacia abajo. Pero no es como una quarry. Tú no eres minero, no tienes minas. No es como una quarry, ¿eh? Vamos a dormir. No tira para abajo, ¿eh? No es como una quarry. ¿Eso es lo que dices que daba miedo? No sé lo que... ¡Míralo! Tú también lo ves, no es un fallo mío, ¿no? Esto da mucho... No sé, pero me da bastante miedo, ¿eh? Vamos a... ¡Ángel! ¿Qué? ¿Que eres transparente? ¿Tú también? Vamos a dormir y vamos allá abajo. Vaya que sí, vamos. Espera, ¿eso es solo de noche? ¿Eh? Solo si te acercas. Sí, sí. ¿Eso es solo de noche? Que sí, que solo es de noche. Vamos, ahora mismo, ya está, vamos. ¡Me ha pasado foto! ¡Dios! ¡Ven a los cofres! ¡Ven a los cofres! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios! ¡Dios! ¡Corre! 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 ¡Sácalo todo! No, 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 en serio, hay que... Vamos a ver qué es esa... Vamos a ver qué es eso, ¿eh? No sé lo que es, pero... Prepárate para lo peor, ¿eh? Espera. ¿Por dónde podemos picar? ¿Tienes bloques? Está aquí, Ángel, no está bajo tierra. Jellyfish. ¡Es una medusa! Es una puta medusa. No lo mates. Está uno de vida. Como ya tú. Está. Ya está. ¡No! ¡No! Ay, vale, bueno, ya visto lo visto, vamos a dormir. Que se va a morir el tonto aquel. El tonto de la esta se va a morir. Que es muy tonto. El arquero, ojalá se muera el puto arquero. Que se va a morir. Bueno, pues has estado currando entonces. Has estado haciendo cosas interesantes. Muy bien. No tenía nada mejor que hacer, así que... ¿Cuándo vuelves a trabajar? Esto off-roll, ¿sabes? Off-juego, ¿eh? ¿Cuándo vuelves a currar? Me han alargado la baja. ¿Por qué? ¿Por tonto? Porque dice que estáis muy inflamado aún. Y yo en plan... Ok, lo que tú digas. No, tal cual. Y dice, lo tienes muy inflamado, te voy a alargar la baja por lo menos hasta el lunes de la semana que viene, a ver si te ha bajado la inflamación. Y yo en plan, me estoy muriendo, ¿verdad? Por favor, si no sé, dime. ¿Qué quieres, que me queje? No me voy a quejar. Bueno, ¿qué podemos hacer hoy, Josema? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué cosa? No, si yo quiero volver a trabajar. Hoy te has ganado el... Es verdad, ya. Escúchame, que soy el primer español medio que quiere volver a trabajar. No, es raro, es raro, cuanto menos. Bueno, Josema, ¿qué quieres hacer hoy? No, hoy te regalo el episodio. Hoy vamos a hacer lo que tú digas, porque te lo has currado. Te lo has currado, debo decirlo. No, cuando lo debo decir, lo debo decir. Te lo has currado, lo has hecho bien. Has hecho cosas chulas. ¿Qué quieres que hagamos? Lo que quieras, lo haremos. No, Dominica no. Ay, joder. Dominica cuando acabemos la iglesia. Que por cierto, la seguimos construyendo y creo que no lo vieron. Pues lo hicimos fuera de cámara también. Vamos a arreglar... Bueno, eso lo podemos hacer. Es que si no sería mucho rollo hacerlo. Bueno, esta es la iglesia, ¿vale? Vamos a ponernos... De momento, hay que hacerle todo lo de dentro, ¿vale? Pero esta es la iglesia. Vamos a ponernos con la mina. ¿La mina? Ahí arriba. Pero la mina buena, ¿no? Dices la mina del mina, Colonies. Mina. Del Colonies, ¿no? Ajá. ¿Cómo se dice mina? A ver, mina, a ver. Una mina. Necesito, Josema, un pico de madera y 4 de piedra. Y lo llaman mina. Y 6 de piedra. Pero yo creo que eso ahí arriba no va a funcionar. Para empezar, creo que está muy lejos del ayuntamiento. Para continuar, el aldeano que tenga que ir para allá... Vale. No. Habrá que ayudarle, habrá que poner un par de escaleritas primero. Bueno. Pico de madera. Será inteligente, digo yo, aquí. ¿Hay de madera? Sí. Pues dame uno. Dame un pico de madera. Cojo una poca. Y necesito el bastón este mágico. Está en herramienta, ¿verdad? Aquí está. No, aquí está el bastón. Sí, ya lo tengo. El pico, el bastón y... ¡Hala! Ya tengo la mina. Entonces hay que subir allí. Ajá. Vale, pues agarra un pico y una pala. Hacemos un... Pero hay que hacer un camino. ¿Vamos a hacer un camino o...? Habría que hacer una senda y la seguimos siempre. Pues si no, mucho rollo. Yo diría que sí. Hacemos senda por aquí. Una senda y ya que esté hecha para siempre. Por ahí.
Vale. No, pero eso tíralo, Esto lo cogí con creativo, dámelo. Lo cogí con creativo y... ¡Mentira! Que lo saqué yo de mi trigo, tío, colega. ¿Ah, sí? Sí. Es verdad, que hiciste un... Es verdad. Pues escucha, mientras yo voy picando, llévaselas a la panadera, que necesita hacer. La panadera al final me va a comer los huevos. Bueno, a ver, vamos a subir... Esto, el camino lo hacemos de piedra luego ya. Para que se sepa cuál es el mismo siempre. ¡Buah! ¿Sabes qué habría que hacer? ¿Soltar una mula? ¿La mula para qué? Las mulas siempre hacen el camino más corto. ¿No sabes tú eso? ¿Qué? ¿No sabes tú eso? No. ¿Eres de pueblo y no lo sabes? Te juro que no lo sabía. Para hacer un... ¿Tú cómo crees que se hacen los caminos? O sea, una senda, un camino, una ruta. ¿Cómo crees que se hace? Yo qué sé. Las mulas tienen un instinto y toman el camino más corto. Siempre. ¿Y eso? ¿What? ¿En serio? Por instinto, claro. Toman el camino más corto. Entonces tú sueltas una mula y la vas dirigiendo para llegar hasta un sitio y la mula te hace el camino más corto. Te lo juro. Eso es así, ¿eh? Te lo juro por las bragas de Mafarda. Que sí, eso es así. La mula te hace el camino más corto. Entonces tú sigues a la mula y así se hacen las rutas, las sendas. Bueno, se hacían en la antigüedad, se hacían las rutas, las sendas. Se hacía todo. Hoy en día cogen al tonto. Ya está puesta la mina. Oye, pues es grandecita, ¿eh? Ya la he plantado, ¿eh? Madre de Dios, chaval, te he dejado seca. ¿Quién? ¿A la vaca? ¿O a la mujer? Sí, a la vaca, tal cual. ¿Qué la has hecho? Ahora verás. ¿Dónde estás? Aquí abajo, voy a... ¡Josema! ¿Me ves aquí arriba? Salta, por favor, salta. No tienes cojones. ¿No? Pero dices para abajo. Nah, me moriría. Solo salto si tú saltas. No, que necesito la experiencia, colega. Es verdad, tengo 35 niveles y me ocurre saltar. Sí, bueno. ¿Por qué? ¿Qué te calles? Bueno, a ver. ¿Por qué? Calla, contratar a trabajador. No, construye edificio. ¿Construimos edificio? Construye. Vale. Pues hay que ir a... Hay que volver abajo. Ahora el constructor va a empezar... Se la va a ver puta para subir. Sí, va a intentar subir. Míralo, está ahí abajo, míralo. Ah, no, eres tú. ¿Dónde está? Gilipollas. ¿Dónde está el constructor? Por cierto, te has dejado un... Es que creo que le has dado... Eso lo necesito. Eso guárdalo, ¿eh? Es que creo que le has dado a tantas cosas para construir, para mejorar a la vez, que está rayado. Y está con las otras. Tienes que anularla. La que no vayas a hacer tienes que anularla, porque tienes dos puestas a la vez. Tienes puesta esta y la otra. Las que no vayas a hacer, anúlalas. Cancelar upgrade. Ya está. La mentira. Has hecho una tarta. A ver, he cancelado esta. ¿Y si ahora intento cancelar el molino? Ángel, ¿quieres una tarta? No. ¿De qué sabor? Dásela a los del gulag. A ver. ¿La puedo? Cancelar upgrade, ya está, ya se ha cancelado. No, si les das una tarta a dos que sean marido y mujer, se tienen un fornican bebé. Sí. ¿Dónde estaba ahí? Oye, es duro pensar que ha habido niños que han nacido ahí dentro, ¿eh? Ángel, tú piénsalo, son supervivientes. O sea, en un futuro... Vale, ahora, como narices... Es que este tío sigue pidiéndome... Es que este tío sigue como que tiene que hacer la mejora del... La mejora del este, pero no tiene la mejora de la mina. Voy a poner antorchas en el camino, para acordarnos. Yo ya no me acuerdo, ¿eh? A ver, por aquí. ¡Oh, Dios! Por aquí. Aquí soy mucho, ¿eh? Miles el arquero. La profesión... ¿Esos son los del pueblo o los...? Jamal el armero. No, esto es... Cari la profesional. Cari, si... ¿Eso es en el pueblo del gulag? Sí. ¡Ay, Dios! ¿Te acuerdas de Brandon el niño? Contratar a trabajador. Llamar al trabajador. Madre mía, Palmira, eres más puta que las gallinas del tío Genaro. No lo hace. Vendría a nadar para follarse los patos. No sube hasta aquí, ¿eh?
Habrá que hacerle algo. No, pero es que no es por eso. Es que no detecta la construcción. O sea, se ha quedado... Pues bájala. Se ha bugueado, creo, ¿eh? Bájala. A lo mejor por la altura o yo no, no sé. No, no, no. Pero es que está como que... O sea, si tú llegas a él, está como que todavía tiene que hacer la mejora del... ¿Sabes? Está la mejora del... A ver, pues despide y contrata a otro. No, tío. A ver. Lo puedo hacer fácil, Ángel. Espera, espera. No, no, no. Es que reparar... No, cancelar reparación. Despedir al trabajador. Ahí. No, no funciona. ¿Cómo que no? Sigue el pavo este, ¿eh? No lo mates, no lo mates, no lo mates. Y si lo matas, despedida. No sabes. Que no sé si vuelves y lo matas. Es que sigue haciendo como la mejora del edificio. Bueno, ¿eh? Vamos a dársela. No, es que no podemos, no tenemos... Tenemos que ir a Len primero. ¿Por qué? Porque pilar de púrpura. ¿Qué cojones quieres un pilar de...? ¿Qué cojones es eso? Y prismarina. Tenemos que ir al templo del mar. Esto no podemos hacerlo, ¿eh? Eso suena caro. Sí, es que eso no podemos hacerlo. Pero este pavo ya no... Ángel. Si apagas la cámara le pego un palazo. No pasa nada. Es que este pavo ya no... No nos hace caso, no. ¿Eh? O sea, momento, le estoy poniendo... Es que no sé qué puede pasar si eso... ¿Está vivo? Sí. Pero no le has metido. Que si quieres me lo cargo, ¿eh? Es que no... Es que se ha quedado pillado. Está un toque, tú dirás. ¿Nos la jugamos? Mira que está medio, ¿eh? ¿Nos la jugamos? Con la tarta, chaval. ¿Te mueres, qué cabrón? Ay, Dios, su corazón. ¿Qué dices? Esto sigue bugueado, ¿eh? ¿Qué ha soltado, Ángel? La vidro de esta. Su comida. Esto sigue bugueado. Con todo el material que tenía... Mi cago en Dios, podríamos haberlo vaciado. Tenía de todo el cabrón. No tenía... ¿Josema? Sí, el... Vale, ya está, ya he vuelto. Ahora ya nos pide lo de verdad para hacer la mina. Ya está. Hacen falta escaleras de mano y vallas de madera. ¿Josema? ¿Dónde estás? La casa del constructor. Vale. Vamos a dormir, va. El constructor en teoría está... No lo sé. Vamos a dormir, va. No sé dónde estará. Por ahí andará. Sí, por ahí. Hemos matado... Bueno... Verán ya no está con nosotros. O sea, la hemos jubilado. Es decir, a ver, la hemos, a hacer una cosa. Hemos jubilado a Verán. Como aquí todos somos una gran familia. Exacto. Un Enderman. Un Enderman. Espera, es mío. Voy sin nada, voy sin armas, pero le voy a pegar. ¡Qué valiente! ¡Se ha ido! ¿Sabes por qué? Negro él, no yo. No, tío, ha desaparecido. Tío. Ya no está. Hay creepers y cosas, pero no hay Enderman. Dale a Beto. ¿Sí? Vale, ¿Me estás diciendo que...? Ajá. Uy. Los creepers no funcionan. Mira, ya está el constructor. Gabriela, ole Gabriela, ole. Ya va para arriba, ole. Oye, Josema, ¿te acuerdas de lo que te he dicho de la mula? Sí. Pues es verdad, sigue el camino más corto, que es el que yo le he hecho. Sí. Los personajes de Minecraft son como mulas, sigue el camino más corto. Ponle escalericas o algo, cúrratelo un poco. No, el camino lo haremos bien. A ver, llega para arriba, llega hasta la mina. Oye, por cierto, la constructora es exactamente igual que la otra, ¿eh? Exactamente igual, no ha cambiado nada. Es que es su hermana gemela. Lo que pasa que, uy, claro, ¿y se va? La otra se jubiló. ¿Y se va? ¿No ha hecho nada? ¿Ha subido hasta aquí arriba solo para otear el terreno?
Oh, pues, el pues el camino pues es corto. Pues el camino es corto como para no subirse ni un martillito, ¿sabes? Oye, aquí abajo vamos a poner agua porque estoy cansado de cada vez que intento bajar rápido darme tres capones. ¿Vas a quitar las cárceles? Tu amiga de compañía sigue ahí, ¿eh? Encerrada. Ya. Mírala. Mírala. Mírala, Gabriela. Y ella tampoco. Tampoco usa las escaleras. Ah, así, sí. No usa las escaleras. Se sube por aquí. ¡Hala! Venga. Saltito. Necesito un shovel. ¿What? Necesito una pala de diamante. ¿Es una pala? ¿La pava esta necesita una pala de diamante? Ya se la he dado. Eso te iba a decir, vale. No te enfades. He hecho varias palas de diamante. ¿Cuántas palas de diamante has hecho? ¡Ay, Dios! Pues... ¡No, por favor! ¡Mis diamantes! ¡No tenemos ni uno! Ni uno. ¿Las has hecho? ¿Has hecho todo palas? He hecho palas, picos, hachas. ¿Dónde están? Ya, ahí está la cosa. ¿Dónde están? Rotas. ¿Todo? Todo. Pero. No sé ni para qué me molesto en enfadarme. No sé para qué. No. Iba a enfadarme, pero no. ¿Sabes? Iba a enfadarme, pero de pronto he pensado, ¿para qué? Si es que la vida sí es mejor, Ángel. Si es que te has portado bien, si es que hoy has construido y has hecho cosas, si es que te has portado bien. ¿Dónde está la constructora? Muerta y enterrada. Esa no. Ah. Esa no, la otra. La otra tampoco sé dónde está. Pues no sé, es que como va a su bola, pero es que como está tan lejos la mina, ¿sabes? Entre que va y viene, se le hace pues la... Dé prisa, no lo cobra, ¿y tú qué? ¿Quieres salir de ahí? Escalera de mano. Tengo que hacer escalera. ¡Joder! Escalera de mano. Ah, sí, escalera de mano. Como la mina no sea lo que esperas de ella... La quemo. Vale, ya le he dado todos los objetos que necesita la tipa esta. O sea que va a empezar ahora con la mina. A ver, ya tenía objetos y no estaba pidiendo ninguno, por lo que supongo que algo estaría haciendo. Otear el terreno. Ya, estaba subiendo ahí como... Esto, las piezas no me las traen hasta... Típica frase. Las piezas hoy, no me las traen... Hoy que están los jefes, vamos a hacer que me vean currar. Ah, esto, las piezas no me las van a traer hasta el martes. Y si las pido hoy. Y si me las traen, ojo, que vienen desde Alemania. Madre mía. En fin. Pregúntale a los del Gulag, lo mismo sabía. Los del Gulag. Porque tengo 51 marcos. ¿51 qué? 51 marcos de objetos. Tienes una pala de diamante y yo no tengo ni una. ¡Mírala! Esa pala. ¡Mírala! ¿Cómo va? ¿Dios sabrá hacer qué? Sí. Hay que hacer un acceso rápido de arriba, ¿eh? Está todo contenta la tía. A ver, le pagamos con algo. Necesito un pico de diamante máximo. Ahora tiene un pico. A ver. ¿Qué ya se está pasando, eh? ¿Tienes un pico de diamante? Roto. Pero, ¿cómo de roto? Ah, bueno, es verdad, tengo uno. Ya, yo tengo uno. Está un poco destrozado. Lo tenías tú, puta. No, pero lo acabo de coger. Tú, toma, niña. No mires su inventario, ¿vale? ¿Sabes para qué quería la pala? ¿Para qué? Para quitar la nieve. Ha usado la pala de diamante para quitar la nieve. ¿Dónde vas? No la toquen. Voy a tirar esto aquí para que se purifique. Es que te reviento la ni te se ocurra, ¿eh? Eres tú el que ha querido poner la mina ahí arriba. Podríamos haberla puesto aquí al lado y todos los problemas solucionados, pero eres tú el que la ha querido poner ahí arriba. Que soy un niño quisquilloso. A mí me gusta tener cosas bonitas. ¿Por qué el de abajo no tiene luz? Porque no se la merece. Pobrecico. ¿Entiendes? A la próxima me pegas, ¿eh? ¿Te ha pegado? ¿Qué te va a pegar? No te ha pegado. Él no te puede pegar. Es que te escupo. No te ha podido pegar. ¿Que no? No te ha pegado. Mira, a ver. Mira aquí. Mira.
¿Te pega? Si le sueltas, ¿te pega? Mira, mira, ¿me estás viendo? Sí. Mira. Mira cómo se pone de chulo. ¿Qué pasa? Pero no te pega. ¿Qué pasa? Pues antes me ha soltado. ¿Qué pasa? ¿Qué te va a soltar? Valiente. No te venga, puedes soltar. Valiente. Va, valiente, venga. Te cojo de... ¡Oh! ¡Pero no me mates a Manuel! No te lo he matado. Se va a apagar. Eventualmente. ¿Ves? ¿Ves? ¿Todos felices? Toma, Josema. Josema, Josema, Josema. Por si quieres hablar con él. Josema. Toma, toma, toma. Manuel, devuélveme el palo. Me cago en yo. Te reviento la boca. Mira aquí. Saca. ¿Qué cabrón de mí, coño? Largo. ¿Qué pasa? Manuel, si yo te salvaría, pero es que... Es que hoy es su episodio. Hoy se ha portado bien. Para una vez que le tenemos que malcriar. Manuel, te estoy avisando. ¿Cómo? ¿Que te quieres soportar, desgraciado? Ay. Herramientas. ¿Ahora qué? Va, no puedes salir, ¿eh? Pues hala, jódete. Escucha. Esto lo de los cerdos lo quito ya, ¿no? Aquí no vamos a tener nada más, ¿no? No. Bueno, algo tendremos, pero... ¿Eh? Ari, castigados hasta sin luz. Hasta sin luz. Pero pobrecito, tío. Que peor están los de Gula, que no se queje tanto. Ya. La verdad es que sí, o sea, una celda privada sin luz... Creo que está bastante bien, porque al menos puedes dormir. Los del gulag no pueden dormir. Entre los gemidos de unos y escúchame, otros. No, pero es de las peores torturas la de estar ahí apuntándote con luz y tal, no poder dormir. ¿Quién fue? Un grupo estadounidense que denunció al ejército americano porque torturaba a los comunistas. No. No sé si eran terroristas o qué eran, pero les ponía su música toda pastilla y con luces de estas parpadeantes que no paran de... Sí, sí. Muy probable. Sí, es que el ser humano está zumbado, si es que ya no sabe... Trabajos americanos, punto. Si es que ya no saben ni qué hacer. Pa destruirse más mutuamente. Voy a ver cómo va la mina, ¿eh? Lo mismo no tendría que haber tocado esto. Josema. No. ¿No qué? No sé, pues si acaso. ¿No quieres que te diga cómo va esto? ¿Qué es lo que está haciendo exactamente la chica esta? ¿Qué está haciendo? Picar. ¿Cómo? Está picando. Ya, bueno, normal, ¿no? Ya, con nuestro pico de diamante y además está picando más lento de lo que lo haríamos tú y yo. O sea, que le está haciendo una paja a un perro, vamos. Está... ¿Qué? Tío, es una expresión de mi tierra. Está picando y ya. Y ahora ha parado. No sé por qué, ha parado. Y ahora se va. A casa, porque es de noche. O sea, ella sube, pica con nuestras cosas y se va a casa. ¡La puta! Y se creerá que ha trabajado. Cuando no. Me parece que alguien este mes no va a tener cartilla de racionamiento. Y la otra que se muere de hambre, pero vamos a ver, o sea, tenemos gente en gulags que viven literal, vamos a dormir, que viven literalmente para nuestros designios y luego tenemos a esta gente que no, ¿qué haces? ¿Qué es eso? Vamos a dormir, ya hasta se le acabó la comida, Va, a dormir, le doy comida y se acaba el episodio ya. ¿A quién se le acaba la comida? A la constructora. De hecho, le voy a dar corriendo. Porque algo le podemos dar. Es que voy a dar corriendo con una correa.
¡Trabajar! Haz el látigo. Ay, el lag. Ay, ya me dejará. Ahora. Ay, qué susto, digo. ¿Qué se puede saber qué estás haciendo? Estoy intentando hacer una mesa. ¡Mujer! ¡Espera! ¡Para acá! No te... ¡Oye! ¡Eh! Dame tu inventario. Ven para acá. ¡Oja! Inventario. ¡Te tengo tierra! ¿Quieres? ¡Uy! ¿Pero si había cogido un stack de zanahorias? Pues toma pan. Pues toma. Jope, había cogido un stack de zanahorias. No, no lo he cogido. ¡Ahí va! ¿Qué? Ah, ya sé por qué. Vale. Bueno, pues yo creo que esto lo vamos a dejar aquí. ¡Ay, tío! La chica esta está triste. La voy a salvar y la voy a convertir en mi esposa. ¿Y esta mujer que hace fuera del... ¿Esta mujer que hace fuera de... esta mujer... ¿Qué hace esta mujer aquí? Francis... ¿Qué hace fuera del gulag? Francisca, la niño. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Josema? Algo me... Francisca, la ni... Francisca, la niño. ¿Cómo ha llegado esta mujer aquí? ¿De dónde se ha escapado? Si las casas están cerradas. Puede ser que haya sido por una visita mía. Ah, pero... has abierto al gulag y se ha salido una. Puede ser. Está ahí, Seli, están los de dentro. ¡Sé libre! ¡Cuéntales lo que has visto! Luego llegas tú y la metes dentro de golpe y ¡pa! Desde arriba. Con el palo. Desde arriba. Desde arriba y esto es lo que os espera. No, pero no sé, la podemos tener por aquí. Bueno. Oye, te has librado, Por tú misma, te has librado. ¿Qué le has hecho al pobre hombre, tío? Este es inhumano. Los tratos que les metes a estos dos son inhumanos. Y lo habla el tío que organizó el gulag, fíjate. ¿Y lo de la tarta? ¡Ay, me has hecho una tarta! Porque estaba muy enfadado hoy. Porque ha sido un día de mierda. ¿Pues me has hecho una tarta? No, te he hecho una tarta por nada. No, eso no se puede poner. Pues toma esa para ti. Ay, Josema, gracias, dame un abrazo. Ni se te ocurra, no voy a hacer ni un pelo. Venga, me la voy a comer ahora mismo. Qué asco, no me gusta la calabaza. Y me voy a comer también tu tarta. ¡Hala! Ya está. Venga, aquí dejamos el episodio, que se nos ha ido el tiempo. ¿Quieres ver cómo dejo seca una vaca? Nope. Vale, lo dejamos ya. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós. Adiós.